Hola, ¿qué tal, carnales? Aquí Gemegon comentando desde un, digamos así, pues videojuego aquí medio cabroncito. No sé si que te hagas el sonido, pero vamos a dejarlo así, nomás voy a bajar un poquito yo el sonido, porque si no voy a quedar hasta la madre. Vamos a jugar supervivencia. Este juego se llama Dragon Ball Shin Budokai, creo que es el 2. Ah, sí, Dragon Ball Shin Budokai 2. Y bueno, vamos a jugar con el rogue de supervivencia. Y va a ser a verga. Ya tengo a Trunks un poquito, un poquito desarrolladito. Solamente vamos a ver. Verga, hijo de puta madre. Nada más vamos a ver hasta dónde. Puta madre. Ya me tienes hasta la verga, hijo de tu madre. A ver, cárgame esta, cabrón. No mames. Quizás estoy un poquito ausente, carnales, pero créeme, ahorita estoy algo putido de la garganta. Todas estas, creo que una o dos semanas que, según digo, voy a grabar y no grabo ni vergas, es porque créeme, ya estoy en la última semana de escuela. Puta madre, es proyecto tras proyecto tras proyecto que, ah, no mames, de neta tiene, ay, hijo de la neta, me tiene loco todo esto. O sea, no mames, ya quiero que lleguen vacaciones, porque si no mames, ya estoy hasta el gorro. Quiero descansar tantito, descansar un poco mi garganta, descansar mi mente, volver a meter un poquito al ejercicio. Son muchas cosas, carnales. Volver a con ustedes un ratito, porque no quiero que se acabe el año sin haber hecho muchas cosas. Ay, hijo de tu mierda, ¿cómo lo quitaste? Sin haber hecho muchas cosas yo. De neta, ahorita en vacaciones voy a trabajar con uno de mis tíos y ando a arreglar muchas cosas. En realidad mi tío es técnico en electrónica y como yo le salgo un poquito en eso, a eso, hoy estoy trabajando en eso. Ahorita le voy a ir a ayudar a uno de mis tíos a que hacer venir, a construir unas cosas. Ahora sí, van a decir, no mames, gente, eres en multiusos, casi casi carnales, neta. En esta vida siempre hay que hacerle de todo, siempre hay que hacerle todo un poco, no solamente se queden con lo suyo, o sea, aprendan lo más que puedan. Créanme que les va a servir de mucho, aprenden mucho, aprenden poco, les va a servir un buen, la neta. Si tienen un tío que, por ejemplo, yo que tengo la virtud de que tengo un tío que es técnico en electrónica y que hace sus chambas y que su papá es maestro albañil, de madre, o sea, si tienen algo parecido a ustedes, la neta, carnales, díganle, oigan, ¿puedo irme a trabajar con ustedes? Sea mucho, sea poco lo que les den, no dejen, no se basen tanto en lo económico. Ay, hijo de puta madre. Ah, ¿por qué? Otra vez. Ahora, hija de la verga. Órale. Yo chamo a esa pendeja. Pero bueno, tengan, son fe. Se aprenden más cosas, no solamente en eso. Es que pensé que hayan abierto la puerta. Ay, este pendejo. O sea, no solamente se enfocan en una cosa, o sea, no sean inútiles, porque la neta estás poniendo, como dirían los españoles, orinas, tío, cuando estás cabreado. O sea, no solamente se enfoquen en una sola cosa, enfóquense en un buen, créanme que yo siempre he dicho, en esta vida hay que saber todo un poco de construcción, de electricidad, de un montón de cosas. Siempre hay que saber, carnales, porque ustedes nunca saben cuándo lo van a necesitar.
genere de eso. Sinceramente, ahorita pues es un dinero extra. O sea, no son putos huevones, trabajen, hijos de la rita. ¡Ay! Oh. ¡Ay! 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 Ahora, trágate esto, oficial. Ay, este pinche oficial. Pinche oficial, vas a jugar 100. 5 me ha costado mostrar a la madre en todos los juegos. Déjame tocar tu chico. Trágate ese puto. Ahora siempre me ha castrado Freezer a su nivel 100. Pero una crona es, o sea, pónganse a trabajar. Son putos huevones, hijos de la madre. No, la neta, o sea, poco es mucho lo que así lo que ya sé. Aprenden algo. ¡Ah, no mames! ¡Hijo de la rieta! No, no quiero terminar este gameplay, güey. Con la pena, niño. ¡Qué chamezas! ¡Qué chamezas! No mamen, pinche cójense, loco, cabrones. No, pues sí, es un consejo que yo soy carnal, esa neta. O sea, ¿creen que yo aprendí a editar videos, a armar computadoras simplemente por estar como un pendejo sentado en la computadora? Bueno, en teoría sí. En teoría sí, sí aprendí a editar todo esto, hacer todo esto sentado como un pendejo. Sí, sentado como voy en la computadora. Pero, sin embargo, son cosas que hacia mí mañana me dicen: ¿saben qué? ¿Sabes qué, amiga? Órale, puto. ¿Sabes qué, cabrón? Quiero que llegue, quiero que me armes esta computadora, güey. ¿Qué vas a hacer? O sea, porque es algo que, uno, me gusta, dos, me apasiona, tres, me han llegado chambesas, neta. Y saben que pues yo sé armar computadoras, sé que pedo. Pues órale. Ahora sí, sé que pedo. Órale, que te acercas, hijo de la rieta. Pues sí, sé que pedo con armando computadoras, sé cómo repararlas. Sé hasta de cierta manera cómo hacer que vaya bien. Hola, putito. Sé cómo hacer que vayan bien. O sea, si tiene algún defecto, sé cómo mejorarlo, cómo hacer sus upgrades, tanto físicamente como software, tanto hardware como software. Sé hacer upgrades. Un poquito de trampa con ayuda de unos programas. Ahora sí, ya sé hacer eso. Eso no lo mandé porque sí, trans, eso no me gustó mucho. Okay, yo cuando, esto bueno, mis papás no lo saben bien, pero cuando yo iba a la prepa, me iban a descargar camiones y box para los hijos de la verga. Ah, tú eres escudero. Para los hijos del amor. Uf, que no saben qué es un puto rock. Nadie me ponga en algún grene, güey. Investigan qué es un pinche rock. Después de
11. Pero bajan la puta vida. Vas a ver, güey. Bajan la pinche vida. Órale, güey. Órale, putito. Órale. Que este güey en su forma legendaria. Sus golpes dejen la madre. Órale, cabrón. Llevo 11 cabrones. Ahora sí, cuando andaba en la prepa descargaba camiones de rocks, casi 2-3 toneladas, güeyes, en 2 días o un día, dependiendo dependiendo cómo quiera el pedido. O sea, tanto descargaba como cargaba. O sea, güey, esa puta chinga se te correteaba las manos. Ah, qué vergas. Ah, no mames, ah, no mames. Puta madre, deja de cargar, güey. Fuera. Se me cortaron las manos bien, cabrón. Pero sin embargo, créanme que conocía muchos amigos ahí. Ah, sabes que voy a ver. Qué te quito, cabrón. Órale, cabrón. Vas para abajo. Conocí a muchos amigos ahí, me hice de dinero. O sea, carnes, ustedes no solamente enfóquense y no tengan esa mentalidad pendeja de que quien trabaja, sus papás se saben de dar todos. No, la neta, y chile, trabajen, cabrones. Créanme que ganarse un pinche centavo, ganarse. Déjame en paz, puto bug. Este güey va a ser que me rompa. La madre que me ve. No. Tú no vas a hacer que me rompa la madre. Verga. De neta, sus papás trabajen, nada más en su consejo son trabajen. No sean de los típicos pendejos. Ay, memba. No sean de los típicos pendejos que se van. Ah, puto. Sí, que se van de pelos y les van a riata. Que sea hasta como los papás. Yo no digo, puedo decir algo, que yo cuando me voy a averiguar con mi memba. Nada más les voy a decir esto. Yo cuando me voy de pedo gasto mi dinero, no el dinero de mis papás. Me gasto el dinero que me gano con mis riñones, con mi espalda, con mi vista, carnales, ¿ok? No con dineros que mi papá me da. Quizás sí me dan para mi semana, para que me ayude en la escuela y todo eso, pero no me voy de pedo a costar sus costillas. Intenten hacer lo mismo, intenten trabajar, ser alguien de provecho, aprender nuevas cosas, y créanme que se van a sentir mejores como persona. Y bueno, carnales, hasta aquí este video. Nos vemos en la próxima. Voy a grabar para toda la pinche semana. Espérenme de tiempo y que no me hagan el sueño, ¿verdad? Pues ahí nos vemos, carnales.